En el estado de Aragua, el Partido Verde de Venezuela celebró su primer aniversario con actividades enmarcadas en el Plan de Acción Comunal. La ecomilitancia se reunió este lunes desde el Monumento Samán de Güera en el municipio de Santiago Mariño del estado de Aragua para resaltar los logros de esta organización política. Sus integrantes expresaron satisfacción por el trabajo que se ha venido realizando enmarcado en el Plan Chuquisaca 200 y en las líneas estratégicas de acción comunal por la Madre Tierra, donde han llevado a cabo la reforestación de más de 150.000 árboles en el país, en la cual 15.000 especies autóctonas se han plantado en la región en lo que va de año. La directiva resaltó que se ha logrado la organización de los equipos de trabajo en más de 260 municipios de Venezuela, con gente joven y fresca, interesados en la defensa de la vida y el planeta. De igual forma, entre los alcances se mencionó la recuperación de espacios que funcionaban como microvertederos. También se informó que la Tolda Verde acompaña jornadas de discusión de las leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional y ordenanzas municipales. Por último, dieron a conocer que tienen como proyección la siembra de 1 millón de árboles en todo el país para el año 2025, fomentando las buenas acciones en defensa de los parques nacionales.